guztioi. Alderdi popularrak presoaldi iraunkorra mantentzeko proposamena ekarri du gaur, eta gure jarrera nola ez guztiz kontrakoa izango da proposamen horri. Gure taldea presoaldi iraunkorren aurkakoak gara, eta arrazoi asko daude aurka egoteko. Presoaldi iraunkorra ez da beharrezkoa, ez ditu krimenak saiesten, ez du justizia hobetzen, ez du konstituzioak agindutakoa betetzen, giza eskubideen kontrakoa da eta geure balore humanistak urratzen ditu. Eta eztabaida hau ekartzea ona gaur, Euskadira ekartzea akats bikoitza da Alderdi Popularraren aldetik. Ze euskal gizarteak ez du onartzen eta ez du onartuko presoaldi iraunkorra. Cuando hablamos de prisión permanente revisable, señor Semper, no tenemos por qué utilizar subterfugios. Podemos hablar de prisión perpetua o de cadena perpetua. El debate sosegado no tiene por qué ocultarse detrás de subterfugios como palabras huecas como revisable. Estamos hablando de la prisión perpetua, sin más. Y nuestro grupo no acepta la prisión perpetua, no acepta la cadena perpetua. Y no la acepta porque no es necesaria, porque no tiene capacidad de evitar los crímenes, porque no mejora la justicia, porque es contraria a lo que establece la Constitución, porque es contraria a los derechos humanos básicos y porque rompe los valores humanistas que inspiran nuestra sociedad. Y voy a explicar todas y cada una de estas cuestiones. Usted ha comenzado dando datos de países que tienen la prisión perpetua. Se le ha olvidado mencionar particularidades fundamentales que nos hacen diferentes a los demás. Fíjese, en España el cumplimiento íntegro de las penas lleva a que haya penas que, como ha dicho la señora Castelo, conlleven entre 30 y 40 años de prisión. Entre 30 y 40 años efectivos de prisión. Y además puede establecerse la libertad vigilada durante otros 10 años. Y no existe excarcelación sin control judicial. No existe. En otros países donde existe cadena perpetua o similares, el periodo mínimo de condena no es de 30 a 40 años, es de 18. En Francia, en Alemania 15, en Gran Bretaña 12, en Suecia 10. Esos países no tienen nada que ver con nuestro país, nada. Ni con la prisión permanente revisable que ustedes proponen y que ustedes implantan, no tiene nada que ver. Y aquí el control judicial conlleva a que no exista un riesgo grave de reincidencia y a que el adecuado castigo esté garantizado. Por lo tanto, no es necesaria en ningún caso. No es necesaria en ningún caso. Pero además, y hay que decirlo, la prisión permanente revisable o la prisión perpetua no impide los crímenes, no tiene esa capacidad de impedir los crímenes, que es lo que desea la sociedad. Es lo que desea la sociedad. La prisión perpetua lleva 3 años en vigor, lleva 3 años en vigor en España y no ha impedido ninguno de los crímenes, y no citaré nombres, ni tampoco describiré los asesinatos, no ha impedido ninguno de los crímenes que han provocado la alarma pública o la alarma mediática. No tiene capacidad de evitar que existan potenciales criminales, porque ninguna pena tiene capacidad de extirpar el mal, como ninguna pena tiene capacidad de cambiar la condición humana. Por lo tanto, establecer penas mayores no garantiza nada. Al contrario, multitud de expertas en derecho penal y de criminalistas se han posicionado en contra de la prisión permanente revisable precisamente porque han dejado claro que el potencial criminal valora mucho más la certeza de que vaya a ser condenado que la gravedad de la pena a la que vaya a ser sometido. Y lo que sucede en este país, lo que sucede en España, es que la certeza de que vaya a ser condenado no existe porque la justicia no funciona bien. No funciona bien. Y por lo tanto, lo que tenemos que garantizar es una reforma de la justicia que la prisión permanente revisable tampoco va a garantizar. Evidentemente, no va a hacer que la justicia sea más rápida y eficaz, ni que vaya a tener más medios, por ejemplo, y ya se ha referido a la señora Castelo a ello, para proteger con medidas de protección eficaces para mujeres o para niños y niñas. No lo va a hacer, no va a ir por ahí. Y tampoco va a permitir, por ejemplo, que existan sistemas de transmisión de información más ágiles y rápidos para que se crucen los datos de detenidos y potenciales criminales. Tampoco va a ir por ahí. ¿Por dónde va entonces la prisión permanente revisable? Pues va en no respetar los derechos humanos básicos. Usted ha dicho que tiene que ser revisable y que tiene que tener un horizonte de liberación. No lo cumple esta prisión permanente revisable. El Convenio Europeo de Derechos Humanos dice que tendría que revisarse la condena antes de 25 años y que tendría que haber programas penitenciarios de resocialización. Bien,
la prisión permanente revisable se puede revisar a los 25, a los 28, a los 30 o a los 35. Usted ha dicho, es definida y tasada. Falso. Porque no establece un horizonte determinado y cuando no hay certeza de cuándo te van a revisar la pena, lo que se produce es la destrucción psicológica de la persona, porque no sabe cuánto tiempo va a estar. No sabe cuánto tiempo va a estar y cuándo podrá salir. Entonces, cuando usted dice, se trata de que obtengan capacitaciones de reinserción, es precisamente lo contrario. Cuando no hay certeza de cuándo vas a salir, destruye psicológicamente a esa persona y lo que haces es que no tenga ninguna posibilidad de reinsertarse. Ninguna posibilidad, pero ojo, que es que nuestro sistema tampoco tiene medios ahora mismo para reinsertar. Los profesionales que existen están sobrepasados, sin medios, sin programas. No hay unos programas claros de reinserción. Como he dicho, esta pena no va a asegurar en absoluto que mejore nuestro sistema de justicia, ni siquiera en el ámbito de la reinserción, ni siquiera en ese ámbito. Pero como digo, no buscar impartir justicia es lo peor que puede tener la prisión permanente revisable cuando se sustancia en una petición de venganza, no de justicia, sino de venganza. Eso nos está alejando de Europa, eso nos está acercando al modelo de países mucho más peligrosos y violentos, como Estados Unidos, que tienen cadena perpetua y tienen además pena de muerte, y no son más seguros. Lo que quiere la gente es vivir en un país seguro. Y España y Euskadi son países seguros a día de hoy. Son uno de los países más seguros del mundo. España y Euskadi son uno de los países más seguros del mundo. Y lo que vamos a conseguir es un retroceso de 250 años. Porque fíjense, ya la Constitución española ya deja claro la reinserción, pero es que el Código Penal de 1928 abolió la cadena perpetua textualmente para permitir a la legislación española ocupar un puesto de honor entre las más humanitarias. Eso vamos a perder una vez más. Y el Código Penal de 1870 ya establecía que la cadena perpetua implicaba un indulto a los 30 años que ahora sobrepasamos. Y en 1764, el ilustrado Beccaria dejó claro que cualquier pena que exceda de lo necesario para prevenir futuros delitos es tiránica. Tiránica. Y esta renuncia a los valores básicos, a los valores básicos de una sociedad democrática y humanista avanzada, esta renuncia a los valores de humanizar el sistema penal y penitenciario que tienen todos los países europeos, eso sí que los tienen, sí que lo tienen, hacen que en lugar de que nuestra sociedad sea más segura y humana, vayamos a una sociedad del ojo por ojo, de muchedumbres tratando de linchar reos, como hemos visto en los últimos meses, de insultos racistas en las redes, de acoso colectivo a menores que son hijos de presuntas culpables. Eso es lo que hemos visto en los últimos meses. Y estamos abandonando una sociedad segura para ir a la ley de la selva, para ir a una sociedad inhumana, con una pena innecesaria e ineficaz, que nos lleva a la barbarie y a la ley de la selva. Y nuestro grupo no quiere eso, señor Sémper. Eskerrik asko, Becerra jauna. Eta txibildu.